Hi guys. Okay. Hello. I cannot hear you very well. How are you? Hi. How are you, Javier? You can hear me. Yes, I can hear you a little bit, but I can hear you. I'm fine, thanks. That's nice. That's really nice to hear that you're Okay, okay. Much better. Yes, much better. Thank you. and now Yeah, it's much clear now. better. Yes. It's really Okay. cool. Hey, there you go. I was fighting. I'm so happy that you're okay. Yeah, with my computer in, I don't know Yeah. what happened. Yeah, right now, maybe because there is a lot of people that not only use the internet for a hobby, but at the same time, they use the internet for working purposes. I think that's the reason why right now the internet it's a little bit slow or have problems with the connection because today because I work in a call center, right? And actually I yesterday yeah no no the day before yesterday, yes, the day after yesterday, sorry, they brought me my all my equipment, my computer, my PCs, my keyboard, my mouse, everything. So I'm going to start working from home. And today we make some tests in order for all the tools to work properly. So we have all the equipment ready to start taking calls from home. However, I have a coworker who usually couldn't do anything right now because he worked with Saltel or Salnet, I think. And he has a problem right now with the internet. Okay. So that's the problem. Do you understand what I told you? I'm sorry, Javier, if I spoke really fast. Hablé Yes. muy rápido, right? I'm Teacher, sorry I for can that. hear. No. Solo que se oye bien ¿Cortado? cortado, Okay. bien pausado. Ah, exacto. I know it's because of the internet. I don't Pero know. Yes, go ahead. here is. Yeah. I'm It's listening raining to here. you. Ah, it's raining. Oh. Yeah. Hey, Yeah. where are you, Javier? I am living in Lourdes. Oh, in Lourdes, Colón? Lourdes. Oh, so that's the Yes. reason. Oh, okay, Nuevo no. Lourdes. Lourdes. Nuevo Yeah. Lourdes, yes. Yeah, I know that. Well, here, no, I do live in Cima Cuatro, here in El Salvador. And no, it's not raining. No, yet. But maybe it will rain later on. Maybe. Okay. So that's why. Maybe that's why it's a little bit interference with the Okay. internet, Javier. Because when it's rain, cause a lot of interference. Yeah, that could be the reason why. Okay, I will try to speak slowly, okay? For you to understand a little bit much better. Thank you so much for joining today's class. I do really appreciate it. Hey, everybody. Okay, se oye bien, bien cortado, Ah, no. no se oye, no se escucha No se escucha muy claramente. claro, pero es porque está lloviendo ahí donde tú estás. Eso hace un poquito más difícil la conexión de internet. ¿Me Es escucho porque habla en bien? inglés, teacher. Oh, yes, Alexander. Because every time that I speak Spanish, everything works really fine, right? Ingrid, mira cómo me molestan. Come on. They do not respect the teacher. Come on, come on. Es que cada vez que Alexander se mete, algo le hace a la computadora y al internet. I don't know what happened. Definitely. Pero algo pasa con Alexander. Okay. What happened? What did you do, Alexander? Come on. All right. Yeah. ¿Y hoy me escuchas bien, Javier? Now that I speak Spanish? Ya verá que así, Javier. Ya me escucho. No sé, Javier, ¿me escuchas? No creo. It was not when I speak Spanish, Alexander. Either I speak English or Spanish, he has the same problem, okay? Alrighty. Oh, welcome. Welcome, Alexander, by the way. Thank you, teacher. Thank you. Welcome, Ingrid. I missed you yesterday, but you told me that it was for working purposes, right? I do understand.
But I'm so happy to see you today. That's amazing. Thank you. Hi, Dianita. Hi, Claudie. Hi, teacher. Hi, who is G. Villal, by the way? I want to see it because I cannot see it. Who's G. Villal? Americo. Hey. I want to see you guys because I don't want... Elise, please show me your faces because I cannot be with you physically. But I want to see you. I want to see you how you feel. I want to double check if you're fine. Yeah? Déjeme verlos porque si no, ¿cómo voy a hacer? Déjeme ver sus lindos rostros. Yeah. Dianita, I want to see you. America as well, if it's possible. Hey, good night, teacher. Good night. My PC, no, I haven't... Problems? Video. Oh, okay, okay. If it's for internet purposes, that's okay. I understand. Thank you. You're welcome. So that's okay. If it's going to be only audio, that's fine, America. No problem. At least you're here with us. We're really good. Okay, so we have Ingrid, we have Alexander, we have Dianita, we have America, we have Claudie, we got Alex. ¿Y quién más teníamos? Teníamos un Villal. I don't know, but I don't know what happened to that person. ¿Quién habrá sido? A saber. No. Oh, maybe nos estaba chequeando para ver si estábamos dando clases o no. That might be. Oh, it was my boss. No, no, just kidding. Oops, pero ya se fue. Alrighty. So we got 8 people. Okay, we're going to wait for the rest to join today's class, which is going to be so much fun, guys. We'll almost finish. We almost finished this model. Hey, Ernesto, where have you been? We miss you, babe. Yeah. Ernesto has a soccer team t-shirt. That's amazing. Finally, I miss that. That is Argentina, if I'm not mistaken. Is that correct? That's right. Oh, okay. Do you have the number 10 on the back by any chance? Maradona? Messi. Oh, Lionel Messi. Ooh, what's the number, by the way? 11, 9? 10? 10? 10, really? Ooh. As Maradona? No. That's right. Oh, that's amazing. You see, I know a little bit about football. I'm old, but I'm not too old-fashioned. Oh. You see? A little bit, right? No, I'm not expert as you do. Well, as you are. But a little bit. So you know the teacher knows a little bit of everything. Of a little bit, okay? What I do know is about English. Definitely. Yes. That's my strength. Alrighty. Very good. Okay, guys. I'm so happy to have you in today's class. Hopefully you have been a really good student, as always, and went to the platform and to check what will be today's topic. Alex, thank you so much for participating. You're being so nice. Oops. Okay. Alex, what's today's topic? Do you remember? Sorry. Yes, you have a technical problems, right, Alexander? What's today's topic, Alex? Sorry, it's my baby right now. Sorry, oh, it's your little baby. Okay. Yeah. Yes. Mm-hmm. Use your baby, right? Not to answer teacher's question. Sorry. Yeah, I'm sorry. Okay, I will excuse you for right now, okay? Uh-huh. Javier, did you have time? Hey, Javier, go ahead. What's today's topic, Javier? Go ahead. Let me see. I don't know. The Monday, I remember that the study, the I don't remember. And I was to study the plataforma. The platform, maybe, yeah. Maybe tell me about your family. No, I am lost. A little bit. a little bit lost. A little bit. I want
to be honest, I only that remember. Ah, okay, but at least you're honest. Thank you so much, because Alex is not honest. He put his babies as excuse. No, I don't remember. No, I know, I'm just kidding you. Okay, Alexander, it's your turn. What's today's topic, by the way? No, right. Me cuesta un poquito comprenderle, teacher. Oh, yes. ¿Cuál es el tema de hoy? What's today's topic? Creo que, bueno, no sé si estoy confundido o estoy mal, pero creo que vamos por 4.7 de la plataforma. No. No, Claudita. ¿En qué vamos, Claudita? No estoy segura en cuál 5, pero ya el penúltimo. In it, exactly. We are in number 5 because this is the last week, Mr. Alexander. Okay. Ah, pues estaba confundido. Definitely, yes. Okay. At least you still have this week to complete the platforms exercise, okay? And you better do it. Okay? Okay. Okay, guys. Let me give you a refresh. Today we're going to talk about quantifiers. O cuantificadores, quantifiers, ok, para hablar de algo que puede ser countable, contable, uncountable, incontable, puede responder las preguntas how much, how many, pero con dar información específica de una quantity de algo a alguien, ¿sí? Por ejemplo, me dijo Javier, no sé si estoy más o menos cerca. Yo le dije, a little bit, ¿verdad? That's a quantifier. A little bit. Few, a few. ¿Se acuerdan? Un amiguito nuestro que hemos utilizado en varias conversations, a lot of. No, ustedes dicen a lot of, pero no es a lot of. Es a lot of. ¿Se recuerdan? That's a quantifier, es un cuantificador. Eso nos va a ayudar a hablar de temas en general de nuestra familia, pero también nos va a ayudar a dar como cantidades específicas de algo que queremos contarle a otra persona. Incluso lo podemos ocupar si estamos hablando de nuestra familia o, por ejemplo, si estamos hablando de las familias en El Salvador. Algunas familias en El Salvador, la mayoría de las familias en El Salvador, pocas familias en El Salvador, todo, la mayoría, algunas, pocas, todo eso son cuantificadores, ¿ya? Que en inglés se llaman quantifiers. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Ok. All right. Ok. Let's start. All right. Pero chiquillos, antes de eso, vamos a ver una conversation en primer lugar y ahorita se las voy a mostrar y solamente vamos a practicarla habladita primero. Ya después vamos a ir al ejemplo de los quantifiers y vamos a volver después a la conversation para que podamos identificar los quantifiers que allí se utilizan. ¿De acuerdo? Okay. Okay, cool. There you go. Just tell me, allow me just a couple of minutes when I figured out this one. Okay, cool. And then I will share with you my screen. There you go. Tell me as soon as you're able to see my screen, okay? Dígame en el momento que ustedes puedan ver mi pantalla. Cuando la vean, me avisan. Can you see it? Okay, I can see the screen. Okay. Can you see it? Good, cool. All right. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Por aquellos que les cuesta un poquito, pues, identificarlo, ¿verdad? Permítanme. Vean que aquí tengo... Todo esto se los voy a mandar, chicos, para que puedan estudiar, ¿de acuerdo? Okay. Lo hemos hecho okay. En un solo. Es una presentación de PowerPoint para que ustedes lo tengan. Ok, cool. Eso es lo que quería.
There you go. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Yeah. Okay. Y mucho yes. más fácil por aquellos que les cuesta yes. ver un poquitito, ¿verdad? Okay. Ahorita no vamos a escuchar. Ahorita lo que yo quiero que se identifiquen es la conversation de cómo se platica acerca de las familias en general. Y vamos a ver dónde podemos usar o cómo se usa en la vida cotidiana los quantifiers. Después lo vamos a ver la gramática de los quantifiers. Y después vamos a hacer un mecanismo de conversación entre todos. Y vamos a poner en práctica la información de las familias acá en El Salvador. Y vamos a conversar en grupos, ¿sí? Eso va a ser al final. Precisamente esa es la agenda de la clase de hoy de llamados quantifiers. Ok, guys. Miren, por ejemplo. Vean los que se ocupan. Just listen carefully. Se los voy a leer. How many brothers and sisters do you have, Millie? Actually, I'm only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. ¿Sí? Okay. Chicos. ¿Cuáles son los quantifiers aquí? Okay. Eso va a estar en pausita. Todavía no lo hemos visto. How okay. Many? Uh-huh. No, not necessary. How many? No. Many, only? Sí. Many, many, sí. Many is un quantifier. Muy bien. Otra quantifier most. Que tenemos es most. 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 There you go. Otro quantifier que tenemos. A lot of. A lot of. Big. Very yeah. good. A lot of. Big, no, not necessary. Big families, no. Big no es un quantifier. Aunque hay muchos tipos de quantifier, pero no, big en general no es un quantifier. Muy bien, hemos visto diferentes quantifiers. Okay, ya vamos a ponernos en escena de cuántos quantifiers hay, orden de prioridad. ¿Cuáles son para countable nouns, uncountable nouns? ¿Cuáles se pueden funcionar para los dos? ¿Ok? No se preocupen. Eso lo vamos a ver más tardecito. Ok. The first victim. Perdón, las primeras participantes. Muy bien. Ernesto, very good. You want to participate? Thank you. What about you, Edith? Oh, great. I know that you can participate. Yes, I know that. Ok. Let's practice right now the pronunciation, and then we're going to focus on the quantifiers, okay? Ernesto, could you please start? Go ahead, sir. Okay. Marcos, yes. how many brothers and sisters do you have, Maylee? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most family in China have only one child. No white days. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow, it is typical in Peru. Again, Edith. Question intonation, please. Wow. Wow. Wow, is that typical in Peru? Again. Question intonation. In Peru? Exactly. Acuérdate que es una just no question. Por lo tanto, la intonation, guys, is up or is down? Up. Okay, up. Very good. Okay, Edith, one more time, please, sweetie. Go ahead. You can do it. Wow, is that typical in Peru? Very good. Continue, Marcos.
Ernesto? Not really. A lot of families are smaller this day, but the families are great because you get a lot or birthday present. Very good. Okay, just repeat after me, Ernesto. Not really. Not really. A lot of families. A lot of families. Are smaller these days. Or smaller these days. But big families are great. But big families are great. Because you get lots of birthday presents. Because you get lots of birthday presents. Very good. Hoy te vas a tener que tomar aire y lo vas a decir todito, ¿eh? Así. There you go, I know. Okay. Okay. Not really. Not really. Okay, ahorita toma aire. A lot of families are smaller these days. A lot of families are smaller these days. Mm-hmm. But big families are great. But the families are great. Because you get lots of birthday presents. Because you get lots of birthday presents. Very good. Hoy no te voy a ayudar. Hoy lo vas a hacer tú solito. You can do it. Go ahead. Chiquita la letra. I see. Come on now. put wear some glasses. Come on. That's not really. Excuse. Uh-huh. Not really. A lot of families are smaller these days. But the families are great because you get lots of birthday presents. Bravo. Congratulations. You see? Practice makes perfection. Okay. Very good job. Excellent job, guys. Okay. We're going to come with this later on. And now, guys, we're going to practice this again, okay? And then we're going to go back and identify the quantifiers. Okay, guys, as I said, today's topic, quantifiers. Can you see it? Yes? Yes. Okay, quantificadores. Who can help me read? Thank you, Alexander. Go ahead. In grammar, a quantifier is type of determiner. Such as, or most, that express or relative or identify indefinite indication of quantity. Very good, good job. Okay, in grammar, in gramática, a quantifier is a type of determiner. Es un tipo de determinante, such as, como los cuales, all, todo, some, algunos, or much, mucho, that expresses a relative or indefinite indication of quantity, que expresa algo relativo o un tipo de cantidad indefinida. Yes? Eso es un determinante, un cuantificador en inglés, en gramática. Okay? Y eso lo usamos mucho, guys. Lo que pasa es que no sabíamos que se llamaban quantifiers en grammar. Y en español tenemos también cuantificadores. Por ejemplo, si yo le digo, miren chicos, y a los salvadoreños les gustan las pupusas, ¿sí? ¿Cuándo comemos pupusas, chicos? Y usted me dice, mire, teacher, every day, sí, hay unos que por eso se les notan los cachetes, ¿no? Ok, cool. Pero imagínense que usted dice, bueno, teacher, la mayoría de los salvadoreños comemos pupusas los fines de semana. Nadie cocina. La mayoría, sábado y domingo, todas las familias compramos pupusas. ¿Ok? La mayoría, ¿sí? Usted me está dando una cantidad relativa o indefinida para explicarme una acción de un grupo de personas. ¿Right? En este caso, los salvadoreños. ¿Sí? Exacto. Entonces, eso se llama quantificador. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Ves que sí tenemos en español? Pero también hay unos en inglés. Y hay unos que podemos usar para cosas contables como countable nouns y cosas incontables, uncountable nouns. Y hay otros que los podemos usar para los dos. Todo eso lo vamos a ver hoy en esta clase. ¿Les parece? Yes. Y ya tengo algunas cosas preparadas porque yo sé que más de alguno, hoy no está Gabriel, pero está Mr. Moran. And I know that he's going to ask me a lot of questions about quantifiers, and I'm prepared for you, sir. Okay? Okay.
Very good. Let's continue. Hi, Martita. Qué bueno estar en, que estés en la clase. Okay, guys. Vamos. Hi, pero, teacher. Okay. Muy bien. Veamos algunos ejemplos, chicos. Los quantifiers se los he tratado de poner en rojo. Okay. Hay más. Y hay muchos cuantificadores para expresar actitud, para expresar cantidad, etc. Pero hoy nos vamos a centrar en algunos. Por ejemplo, miren, tenemos few, many, several, a lot of, nuestro querido amigo a lot of, some, much, enough, a bit, and a little. ¿Ok? No se preocupe, Morán, que ya sé lo que está pensando usted. Pero ya lo voy a responder en un ratistillo, ¿ok? Very good job. Ok, guys. Could you please volunteer to read for me the sentences? Thank you so much. Ingrid, could you please be so kind to read for me the first two sentences? Yes, please. I saw few people in the program. Muy bien. Vi algunas personas en el programa. Continue with the second option, please. Jack has many friends here. Muy bien. Jack tiene muchos amigos acá. Muy bien. Continue. Americo, could you please continue reading for me, please? I have read an article on several. Very good. Continue. Jeff went to many places regarding his project. Very good. Continue, please. There was a lot of people in the concert. Very good. Continue. Alice had some friends only. Mm-hmm. Lisa has much knowledge about this topic. Okay. We have enough food in the refrigerator. Okay. I am a bit bossy. Mm-hmm. Mary drank a little water. Very good. Excellent job. Okay, guys. Muy bien. Aquí tenemos los quantifiers. Could you please repeat after me? Few. 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 Many. 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 Several. 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 A lot of. A lot of. A lot of. Not a lot of. A lot of. A lot of. Very good. Some. Some. Much. Much. Enough. Enough. A bit. A bit. A little. A little. Muy bien. Okay, guys. Now is your turn. Only you. Go ahead. One, two, three. Everybody, please. You. Many. Many. Several. Many. A lot of. A lot of. Some. Some. Much. Much. Enough. A bit. A bit. A little. A little. Very good. No es a little, es a little. Acuérdense que eso se pronuncia a little, a bit. A bit. Very good. Very good. A bit. A little. Exacto. Y este few es como alguien lo pronunció. ¿Se acuerdan que cuando uno casi mete las patas, pero lo sale todo bien, le dice uno, few. Few. Ah, pues eso es la intonation. Few. Few. Ok, very good. ¿Alguna palabra que no sepan qué significa, menos los cuantificadores, que ya lo vamos a decir que, qué significa cada uno? Esta. Knowledge. Oye, pero casi yo, casi no veo. No, knowledge. Knowledge significa conocimiento. Ah, ok. Regarding. Regarding, where is it? Ah. Or sentence. Ah, ok. Jeff went to many places regarding this project. Regarding, o sea, como que de acuerdo a su proyecto. Mm-hmm. Ok. Very good. Another one. ¿Estamos bien?
No te preocupes, chiquitos, no quiero que copien ni nada. Yo todo eso, este PowerPoint slides o el PowerPoint file, se los voy a mandar, así como se los he mandado a los otros, en el WhatsApp group. ¿Ok? You will have everything sure. there. Yes, girl. Yes, sir. Sorry. Beat. Oops, me apologize. Beat, beat es como es pegar o... Ya voy con eso, Morán. Don't worry about it. Ya, hold your horses, como digo yo. Ya lo vamos a ver. Porque es a bit. El quantifier es a bit, así como a little. ¿Ok? ¿Ahorita vamos bien? So far, so good? Yeah. Okay, cool. Yeah. Let's continue. Yo tengo otra, la pronunciación de 2, 4, 5, la quinta oración. 3, 4. ¿Es lot of o lot of? A lot of. Usted me vuelve a decir off y me da ataque. Me da ataque, casi le da un paro fulminante de corazón a la teacher. Come on. No, si usted me dice off, es como que me estuviera pronunciando O-F-F. No, no, a lot of. Ah, o sea, ¿cómo fue? A lot of, es que he escuchado, no sé si porque lo dicen rápido, pero el lot y el of es como que se hacen una sola palabra. De hecho, sí se hacen una sola palabra. Ah, pero ahorita escuché su pronunciación y es a lot of. O sea, hacen como esa pausa. Mm-mm. Yo no lo hago. Como no, ahorita. Pronuncia, lea la oración, teacher. Okay. There was a lot of people in the concert. Por lo menos cuando estábamos, oye, cuando estábamos una por una, así la escuché, a lot of. No, no, no voy a decir off. A lot of. Acuérdese que el OF es como OV. A lot of. Se escucha off, pero en realidad no es así. Se escucha casi así porque se usa juntito. A lot of. A lot of. Es difícil. Ese es uno de los más difíciles de pronunciar. Pero when you practice, you will do it, Moran. I know you can do it. A lot of. Y esa es la, como la mayoría. Mm-hmm. Podríamos usar ese como para decir la mayoría. There was a lot of people. Sí, había mucha gente. O la mayoría de la gente. Mm-hmm. Okay. Sí. Thanks. Oh, había, exactamente. ¿Algo más? Yeah, first good? No. Okay. Mm. Very good. Miren. Ta-dang. We have the quantifiers here. Okay, we have with countable nouns, cosas contables, ¿no? Non-countable nouns, cosas que no son contables. Y los que podemos usar con ambos. Okay. No. Chicos, antes de ir a esto, quiero regresar a esto un momento, porque analicen la oración, analícenla, pay attention to the sentences, y díganme, según la sentence, ¿en qué posición está el quantifier? Cuando yo quiero hablar de, cuando yo quiero meter el quantifier en una sentence, ¿dónde está? ¿Está antes del noun o está después del noun? Después del noun. After the noun. After? Después del verbo. Después del verbo. Very good, Moran. Exactly. Pero, ¿cuál es el, por ejemplo, guys? Aquí, en la primera frase, I saw few people in the program. ¿Cuál es el noun en esta sentence? ¿Cuál es el nombre o el sujeto? El nombre. People, exactly. Entonces, ven, el quantifier, ¿dónde está? ¿Está antes o después? Antes. Very good. What about the second one? Jack has many friends here. Antes. Okay, friends. Muy bien. Exacto. Ahora bien, chicos, la mayoría de quantifiers son así. Hay excepciones, y ahorita no las voy a ver porque si no se me van a confundir, donde el quantifier hace la función de un pronoun, ¿ok? Pero ahorita no voy a entrar en detalle, solo se los digo, porque sí se puede de esa manera. Pero ahorita me voy a enfocar en esto, ¿sí? Porque si no, le va a dar un derrame cerebral. Así que that's okay. Don't worry about that. Ahorita vamos a eso, ¿sí? Pero no se preocupe que se los voy a mandar para que ustedes lo conozcan. ¿Ok?
There you go. Pero ahorita vamos bien. Miren, some fruits, algunas frutas. Much knowledge, miren. Enough food, a bit busy, a little water. Water, como ustedes quieran poner. Si quieren ser más sophisticated, water. Si no, water. Okay? There you go. Let's go back, guys. ¿Estamos bien ahorita? ¿Sí? So far, so good? Yes. Okay, cool. Hoy sí vamos a los quantifiers. Yes. Yes. ¿Ven? Para las cosas contables. Many people. Okay? Not many people. También lo podemos usar de manera negativa. A few people. Few people. Ya vamos a ver. No se preocupen que hay una diferencia entre a few y few. Okay? Don't worry about that. Several people. Numerous people. A couple of. A couple of es un par de. ¿Sí? A couple of. A number of. Unos cuantos números. A large number of. Una gran cantidad de número. A great number of. Un bastante número de personas. ¿Ok? Veamos los quantifiers con non-countable nouns. Cosas que no podemos contar. Por ejemplo, pollution. ¿Se acuerdan qué es, qué es pollution? Contaminación. Contaminación. Very good. Okay, guys, fíjense. Para contable, para no contable tenemos much. Para contable tenemos many. Miren. Para contable tenemos not many y su es equivalente con non-countable noun es not much. Muy bien. Miren aquí. Para contable se lleva a few. Y su equivalente en non-countable, a little. ¿Ok? Para countable tenemos few. Y su equivalente es little. Y así vamos. Miren. Several, a bit of. ¿Ok? Numerous, a good deal of. ¿Sí? Y así vamos. Si eso te lo voy a mandar, porque ustedes tienen que saberlos identificar. Porque dependiendo cuál es el noun que usted ocupe, usted me va a utilizar o esta columna, o me utiliza esta columna. Ok, pero miren qué lindo que en inglés tenemos uno para no complicarnos la existence. Que podemos utilizarlo con both. Miren, all of that, podemos ocuparlo tanto para cosas contables, que sería people en este caso, y pollution, cosas incontables. Some podemos ocuparlo para ambos. Some of the, también. Most of the, también. None of the es ninguno. Enough es suficiente. A lot of, mucha gente. Most of people, la mayoría de. Plenty of, una gran cantidad de personas. Lack of es más o menos poca gente. No es no. Y hardly any, casi ninguna. ¿Ok? Casi nada. Muy bien. Ahora. Chiquillos, yo sé que hay alguien que va a estar preguntando, teacher, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre a few, few, a little y little? ¿Verdad, Moral? Fuera. Yeah. Yo sabía que tenía un gran question mark aquí, like this one. Oh, no, that's loser, sorry. Here, question mark. Ok, ¿verdad que sí? Yeah. Ok, pero no lo veo, caballero. Ok, ya lo ve. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahorita se las muestro un cachistillo. Permítame tantín. Alrighty. No, this one no. This is what I wanted. Teacher, ¿y usted qué está haciendo aquí? Don't worry, guys. Quiero ver si esta es la que yo quiero. No, that's not the one that I want. Let me double check, guys. No, that's not the one that I want. There we go. I think it's this one. Yes, I think it's this one. Y si no, ya lo tengo. No se preocupen. Eso se lo voy a mandar, chicos. No se preocupen, ¿ok? ¿Quién está tosiendo? Ush. come on. Hi. Stay away from us. Stay away. No, I'm just kidding. No. Se está molestando. No se preocupen. Bueno, entonces yo lo tengo acá. No se preocupen.
Solo quería ver si estaba aquí. Ok, vaya, aquí está. ¡Tarán! Ok. Ok. Por ejemplo, acuérdense, few, vamos ahorita con esta columna, ¿ok? Con esta columna. La primera, la de anaranjadito. Few y a few, ¿ok? Ok, guys. Few y a few son para cosas contables o incontables. Contables. Very good. Ok. Y ustedes lo ven aquí, ¿verdad? Y obviamente es para cosas para plurales, ¿ok? Cuando estoy hablando de cantidades plurales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre few y a few? Bueno, cuando yo le digo, we have few people in the class. We don't have not many, ¿ok? Quiere decir que, por ejemplo, no tenemos suficiente para algo. Bueno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mejor de comida. Es mejor, ¿verdad? Y lo siento si no han cenado. ¿Ok? Ok. Entonces podemos decir, we have few fruits in the refrigerator. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos lo suficiente fruta en la refrigeradora. ¿Sí? Que la cantidad no es suficiente. Cuando decimos, we have few fruits in the refrigerator, significa que tenemos poquita cantidad, pero no la suficiente para comer. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo más largo. We have few fruits in the refrigerator for this week. Quiere decir que tenemos no mucha fruta en la refrigeradora para esta semana. ¿Sí? Pero si yo digo, we have a few fruits in the refrigerator this week, significa que tenemos fruta, una pequeña cantidad, pero que es suficiente para esta semana. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Me doy a entender? Yes. Yes or no? Using few in that no sé, en ese momento se hace negativa, o sea, se hace few no, sí. No, es incompleta. Sí, few sí, porque few está diciendo usted, por ejemplo, si usted usa solo few para cosas contables, como en este caso la fruta, si yo digo we have few fruits in the refrigerator for this week. Quiere decir que no tenemos mucha fruta en la refri para esta semana. Si yo digo few. Pero si yo lo pongo a few fruits in the refrigerator for this week, quiere decir que no tenemos la gran cantidad de fruta, pero tenemos la suficiente para esta semana. ¿Sí? Okay. ¿Me entienden la diferencia? Yes. Yes? Ok. Yes. Perfecto. Teacher, yes, go ahead, America. O sea que aquí se dice a few, no se dice a few. A few o a few, cualquiera de los dos es igual. Estamos bien. Ah, oh, ok. Thank you. You're welcome, sir. Ok, y viene el ejemplo, por ejemplo, aquí en la slide. Dice, he has few good friends. Miren aquí. Negative idea, porque significa que he doesn't have enough, not enough. ¿Ven? Cuando yo digo, he has a few good friends, significa que él tiene poca cantidad de amigos, ¿sí? Pero si yo digo, y miren otro ejemplo, few people went to the concert, there was a few honest politicians. Miren, si yo digo, few people went to the concert, significa que no mucha gente fue al concierto. Y la tercera, there are a few honest politicians, hay muy pocos, o casi no muchos, políticos honestos. ¿Ok? Veamos el ejemplo con a few, que significa que hay some, o es decir, small amount, una cantidad pequeña. No mucha, pero la suficiente. Miren el ejemplo que está acá. He has a few friends that will help. Cuando te dice a few, esta es una idea positiva. ¿Por qué? Porque tal vez él no tenga gran cantidad de amigos, pero tiene lo suficiente
que se necesita para ayudarlo cuando él lo requiere. ¿Sí? ¿Me entienden? Y por ejemplo ese. I have a few days off next month. No voy. El mes siguiente tengo algunos días libres. No tengo una semana libre, pero tengo algunos días que me van a ayudar a recuperarme. Y mire, she has won a few awards. Ella ha ganado algunos premios. No ha ganado la gran cantidad de premios como un Oscar de la Academia todos los meses, pero sí ha ganado los suficientes premios para que ella pues esté contenta. ¿Pueden ver la diferencia entre few y a few? Se los he hablado en español porque es algo difícil de entender. ¿Estamos bien? Alex, yes. Alexander, Ingrid, yes, Javier, yes, Dayanita, Claudia, yes. ¿Ya? Yes, teacher. Martita, ok, cool. Ok, guys, few and a few. I just double check. Just make a refresh. It's only for countable nouns, ok? Para cosas contables. Así que usted tiene que aprenderse cuáles son las cosas contables e incontables. No se preocupe, como buena teacher que soy, ahí se los voy a mandar, ¿ok? Ok. Okay. Teacher, y lo mismo aplica, me imagino que el otro resto de, dígame, de palabras contabilizadoras tienen, se aplica la misma lógica. Si le antecedo la letra A, va a ser una idea positiva. Uh-huh. O solamente aplica para few y little. Ah, solo, mire. A number of, a large of. Uh-huh. Solamente aplica para few y little. Del listado que tenemos acá. Me imagino, exacto, que hay otras palabras. Sí, que... como le dije yo, les voy a mandar un link y una página donde hay cuantificadores incluso para expresar actitudes. ¿Sí? Pero por eso no me quiero meter muy en detalle porque hay un montón. Ok. Pero se los voy a mandar, no se preocupe, para que usted todavía ahonde más en el conocimiento de la gramática inglesa que tanto le llega, ¿verdad que sí? No. Who said no? Who said no? Come on. ¿Quién dijo que no? Claudita. Come on, Claudie. You're going to love English. You're going to love grammar with me. Ven que bien fácil se las pongo, ¿verdad? Miren que me rebusco para que ustedes entiendan lo más fácil posible. Okay. Okay. You're welcome, Claudita. Okay, guys. Now let's focus on the second column, which in this case is little and a little. Esto se ocupa para uncountable nouns. Y así como few significa not many, little significa not much. Miren, y aquí podemos ver, chicos, cuál es countable y uncountable. Porque se acuerdan que many es para countable. Y much es para non-countable names. Uh-huh. Muy bien. Y aquí también, así pasa lo mismo, que se convierte en idea negativa. Por ejemplo, miren el ejemplo. There was little time to finish it. Hubo poco tiempo para terminarlo. ¿Sí? Prácticamente no hubo tiempo. ¿Ya? ¿Yeah? Vamos a la segunda. He has little patience with others. En otras palabras, como dicen buen salvadoreño, de mecha corta. ¿Sí? Porque tiene poquita paciencia con los demás. En otras palabras, casi no tiene. ¿Sí? Muy bien. Y la tercera. They have little money to spend. En otras palabras, casi salen mariposas de los bolsillos, right? Porque prácticamente no tiene casi ni 5 para gastar. Eso quiere decir, they have little money to spend. Tienen así, pero poquísima cantidad para gastarla. Spend es el verbo gastar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ven? Entonces, cuando yo pongo little, es para cosas no contables y suele usar forma negativa, una idea negativa. ¿Hasta ahorita vamos bien? Yeah. Okay, cool. Yes. Vamos a little. Okay. Significa igual que a few, que tenemos some, es decir, una cierta cantidad. Entonces da una idea positiva. Por ejemplo, miren, I have a little milk you can use. En otras palabras, mira, ay, tengo ganas de un licuado o tengo ganas de un cornflake con leche. Okay. Abre la nevera, abre la refri.
I have a little milk you can use. Tengo una poquito de leche que puedes usar. ¿Sí? No tengo 3 litros de leche, pero tengo suficiente leche para que ella pueda hacer su cereal con leche o su cornflakes. ¿Sí? ¿Me entienden? Sí. Ok, yes. Cool. Eso quiere decir, I have a little milk you can use. La otra. She has a little time to relax now. Ella tiene poco de tiempo para relajarse hoy. No tiene 3 horas para estar en la hamaca como Javier, bien chévere. Aunque hoy es la excepción, hoy no están en la maquita. Pero tiene el suficiente tiempo que necesita para relajarse. ¿Ok? Y el último. I have earned a little extra money. He podido obtener un poquito de plata extra. No me dieron $100 extra, pero por lo menos me dieron ahí unos 25 por ahí, es decir, un poquito, que ya me sirve para algo, ¿no? ¿Me entienden? Okay. Yes. Okay. ¿Ven cómo se usa? Yes. Or no. Yes. Yes. Y miren, aquí les he puesto un ejemplo del como el mayor al menor, por decir aquí. Aquí hay algunos, ¿verdad, chicos? Hay más quantifiers. Pero lo que hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, miren, cuando dicen all es el 100%, ¿no? Nearly all, vamos ahí como un 97 por ahí. Most es como un 95. Many, a lot, if some, cae como en un 80. Y fichas, el not many, a few, and few, estamos como en un 50, 45, 35. Y el no ones, ahí sí estamos cero. Ya. Que no hay nada. Mire, por ejemplo, si yo digo, all families have only one child, estoy diciendo 100% que toda la gente, que todas las familias tienen un niño. ¿Sí? Pero si yo digo, most families have only one child, ya no estoy hablando de 100%. Estoy hablando así como de un 90. ¿Me entienden? ¿Ven que el quantifier significa... es un determinante para ayudarnos a expresar una idea relativa o indefinida de una cantidad de personas, cantidad de cosas, de situación que le tenemos que explicar a otra persona, ¿sí? Ya si vamos, por ejemplo, en la de en medio, many families are smaller these days, muchas personas, muchas familias son pequeñas estos días, a lot of, some. Y cuando digo, vamos al otro, miren, not many couples have more than one child. No muchas parejas tienen más de un chico o de un niño. Si yo digo, few couples have more than one child, hay una cosa falsa negativa, ¿no? Y si yo digo la última, no one gets married before the age of 18, nadie, absolutamente nadie, 0%, se casa antes de los 18, ¿verdad? Pero eso no sucede hoy, ¿verdad? Eso es un ejemplo, nada más. ¿Estamos bien hasta ahorita? Yo le voy a mandar todo eso, no se preocupen. ¿Ok? Miren, hasta eso le voy a mandar. ¿Cómo estamos? Si vamos otra vez, chicos, por ejemplo, a la conversation. Vamos otra vez a la conversation. ¿Pueden identificar hoy otra vez cuáles son los quantifiers que se utilizan aquí? Many. Muy bien. Many. Oh, ajá. Yes. Many, ¿para cuál? ¿Para quién se utiliza many? Ajá. El primer many, ¿cuándo aparece? Brothers and sisters. Muy bien. Ok. ¿Es algo contable o incontable? Contable. Contable. Very good job. Ok. Continue. ¿Cuál es el otro quantifier? Must. Must. Most families in China. Okay. Yes, countable or uncountable? Countable. Countable. ¿Seguros? Sí, es countable. Miren en la tercera columna, most of the people. ¿Sí? Sería un quantifier que se puede ocupar para los dos. Y en ese caso es un countable. Muy bien, chicos. Continuemos. ¿El otro quantifier aquí?
in a dialogue? A lot of. A lot of. Muy bien. Countable or uncountable? Countable. Oh, no, con seguridad, Alexander. No. Countable. No. Countable teacher. Estoy en duda. Ash. Pero me parece que sí es más countable. Ajá. No, no, dos. Son los dos. Pero mira, se puede utilizar con both. Exactly. Uh-huh. En este caso, families es algo que se puede contar. Sí. Mm-hmm. Muy bien. A big family, teacher. Ah, big family, no. Porque si usted se fija, aquí no está. Uh-uh. Ah, pero ahí. No estará en otro. Ah, pero ahí, ya se lo voy a mandar, ya va a ver, ya va a ver. Y usted me va a dar la clase de mañana. No, ¿cómo no? Usted va a aprender un montón. Mr. Moran, yeah, él es my right hand, guys. Qué malvada es la teacher. No, I'm really good, no se preocupen. Solo me gusta molestar a Moran de vez en cuando. Muy bien, guys. Pero identifiquen, por ejemplo, a lot of. ¿A quién era? A lot of. Mm-hmm. Very bien, good. Ahí. Lots of. Y si ustedes se fijan, identifiquen todos: many, a lot of, right? Most, etc. Vean, ¿está antes del noun o después del noun? Antes del noun. Exactly. Muy bien. ¿Qué les parece si pasemos una práctica? ¿Sí? Finish class. No, no. Claudie, come on, Claudie. Nice. No. All right. Okay. Solo les voy a ser tan buena gente. Will be really nice teacher. And I'm going to ask you only one. Pero solo una sentence using quantifier. Puede elegir el que usted quiera. Pero no me va a usar, por lo menos quiero que todos me usen most, oigan. Y lot of. Les voy a dar un minutito ahorita. Ok. Ahorita los voy a dejar solitos. Los voy a dejar un minutito y yo quiero que me haga una sentence usando uno de los quantifiers que acabamos de ver. Puede ser con un nombre contable o incontable o el que se usa para ambos, ¿ok? No hay problema. Los dejo y vuelvo en un minuto. ¿Sale, vale? Ok. Pero déjenos la presentación donde están los... ¡No way! Yeah. ¡No! Remember. Ok, usted, el que usted se acuerde, ¿ok? I'll be right back. Nada que ver, Alexander. Huh. Me dice que es el revoltoso de la clase, ¿eh? No, don't worry. Ok. You start, guys. I'll be right back. No se ha ido. Of course no, I have que gone. La monitorea. Run away, please. Run away. Ya se fue la teacher. Pueden ser. Vámonos. Aprovechen. I have not gone. Okay. Ya ven, no se ha ido. Huh. I'll be right back, I told you. Come on. Okay, you have 30 seconds, guys. So hurry up. No. Yes. Hi, I'm Mr. Moran. Hola.
20 seconds. Okay. Okay, you guys ready? No. No. Okay. Finish? Yes. Yes. Yes, 100%. Okay. There you go. Let's turn back. Okay, who wants to be the first one? I do really appreciate that, America. Go ahead. Can I have a sentence, please? I need much money for this week. Okay, very good. You pass. Thank you. You're welcome. Alexander, go ahead. I have a few fish in my house. I have what? I have a few fish in my house. Okay, very good. Dianita, go ahead, girl. The supermarket has a few apples to my family. Okay, very good. Claudita. I have many coins. You have many what? Yes. Yeah. Many what? Many. Many qué? Coins. Monedas. Coin? Monedas? Coin. Coins. That's countable or uncountable? Countable. Countable. ¿Segura? No. ¿Las monedas las podemos contar? Oye, a veces. Podemos contar, cuando, por ejemplo, de a 25, right? De a 5, de a 10, pero el dinero se puede contar en sí. Yes. Sí. Yeah. Really? No. No, that's an uncountable one. Sí. Te voy a dar chancecito, Claudita. Piensa en otra. Con many, ¿ok? Okay. Again. Okay, Edith, Ingrid, go ahead. I have many people in my work tomorrow. Very good. Excellent job. In long sentence. Great job. Very good. Alex, go ahead, girl. Sorry. Hey, teacher, come on. Okay, no. Okay. I bought some cheese for this month. Okay, very good. Moran, what about you? In the United States, to have a great number of people with coronavirus. Okay, so yo, a reporter from English Incorporated. Okay, Mr. Moran. All right. Se oyó bien así como, oh my God, como un periodista, CNN. Right? CNN, right? No, olvídese, CNN se fue por un lado. Muy bien. Y un reportero soy yo. Very good job. Excellent job, sir. Hey, Mr. Alexander. I know you already did, okay. Yes. Teacher. Otra. Alrighty. You ask only one sentence, please. Okay. Ernesto, what about you? Excuse me, teacher. I have a few dollars in my wallet. Very good. That means?
Zero, right? Okay. Alrighty. Okay. Who's missing? What happened with Adid? She gone? She's gone? I think so. Okay. Ah, Claudita. Hi, teacher. Hi. We were waiting for you. Ya se fue. No, no, no. Hi, Claudita. We're missing. And you have many plants? Many plants? Mm-hmm. Where? ¿A dónde? Your house. Are you asking me? ¿Estás preguntando? You have, no, you have many plants in your house. Ah, usted está diciendo que yo tengo muchas plantas en mi casa. Exactly. Ah, okay, yes, yes, actually, yes. I love plants. I love them. Who's missing? Martita, right? The most children have a cell phone. The most children? Or most how? Children? Most children have a cell phone. Okay, most children have a cell phone. Very good. Excellent job, guys. Ya ven que se aprendieron. Okay, tomorrow Morán nos va a dar la clase, nos va a dar un recap de lo que vimos hoy. Sí. Sí. Yes. Usted dijo que nos iba a enseñar cómo poder leer un como un párrafo o sea, ¿cómo me explico? Explíquese. O sea, ¿cómo leer una parte de, o sea, un párrafo de en algo sin conocer algunas palabras? Ah, sí, yo lo sé. Pero como quantifiers iba a durar prácticamente toda la clase, porque es mucho material, lo he dejado para mañana. Okay. Pero no significa que no lo tengo, ya lo tengo. Entonces no será ahora. No, fíjese, porque llegaríamos a las 11. Salvado por la campana. Say by the bell. No, pero sí, de hecho, mañana lo vamos a dedicar a eso. Porque es really important to know that, okay? Eso sea, vamos a ver todo eso. Vamos a poner también practice scanning y skimming también. Vamos a ir develop the reading skills, okay? Okay, guys, before we go, any questions so far? ¿Alguna pregunta? So far, so good? No. Moran. Ya se acaba la fecha para llenar toda la plataforma, ¿verdad? Yes, sir. Tiene que estudiar. No le han dicho cómo va a ser el trámite para el siguiente módulo o no. Ya mandaron correo. Ya cambiaron correo. Ya mandaron correo. Okay, you have your answer. You have your answer, Mr. Rang. Okay. Yeah. Yeah. Gracias. Nada de chambrerío, ¿eh? No way. They already have the answer. Ya ve, ya les dije que les mandaran la información y ya ven. Ya se los mandaron. Somos un buen equipo. Thanks, teacher. You're welcome. Yes. Pero yo quiero saber cómo usted el otro módulo. I don't know, to be honest with you. ¿Quién dijo eso? Claudita. Claudia, sí. Es que necesito mejorar. Listening. Y con usted. Me cuesta. No es está fácil, pero mucho mejor. I know. Es una de las partes que más cuesta develop the skill, listening. Y en los exámenes, el TOEIC, el TOEFL, es uno de los que más fallan por eso. Porque listening es difícil. Por lo mismo, por la pronunciación y por los diferentes acentos de las personas que vienen de diferentes países y hablan el idioma inglés. Siempre he dicho yo, si usted quiere develop your listening skill, trabaja en un call center. No, I'm just kidding. No, no, pero era que funciona, ¿eh? Yeah, definitely que funciona. Mm-hmm. Ya vamos a ver si abrimos un módulo para develop call center skills. Nah, eso no depende de la sugerencia. Depende de nuestro jefe. Yeah, pero thank you, Claudita, por tu comentario. I'm trying to do your best, okay? Well, my best, because I want you guys to learn. Y una hora no es suficiente. No. 4 días a la semana is not enough. No, not enough.
Así que por eso es que yo les digo que vayan un extra mile. Traten de hacer los ejercicios de la plataforma. Traten de oír música en inglés. Traten de ver una película en inglés. Con subtítulos, sin subtítulos o sin imagen. Y traten de ver cómo le cachan. Al principio tal vez no entiendan nada. Pero lo vuelven a poner y ya entienden un 10%. Lo vuelven a poner y ya de 10 a 15 y así. Poco a poco. Hasta que su oído develop. Y si tienen unos headsets como estos o unos earphones, todavía mejor. ¿Ok? Porque eso les va a ayudar porque pueden captar bien la información. Hay personas que hablan muy rápido el idioma. Miren que a mí me ha costado porque yo hablo muy rápido cualquier idioma que hablo. Entonces, a mí me cuesta hablar despacio. La que hizo los videos de la plataforma, de hecho, habla bastante rápido y cuesta entenderla. Yeah. Imagínense, y ella es latina. ¿Se imagina a un chinito hablando inglés? ¿O un árabe hablando inglés? No queremos imaginar. A uno de Houston, Texas, hablando inglés. Oh my God. A uno de Louisiana. Así que, ¿verdad? Los negritos que, ¡híjole! No es fácil. Ah, vieran, a alguien de la India hablando inglés. That's complicated. That's complicated. Pero por eso es importante. Y cada uno, imagínense, un mexicano tiene acento mexicano, un colombiano tiene acento colombiano, y a veces el acento se marca en el idioma que habla, porque no es el suyo, obviamente, no es el español. Y hay unos que sí tenemos acento y otros que no tenemos acento, ¿verdad? Pero aquí estoy para ayudarles en lo que les pueda ayudar. Ya les voy a mandar el file con todo lo que hemos visto esta semana, desde los present continuous, ¿sí? Hasta lo que hemos visto hoy de quantifiers. Por favor, estudien, porque tomorrow we're going to develop the reading skill, pero también vamos a jugar. Kahoo. Kahoo, very good. Y Kahoo va a involucrar todo lo que hemos visto esta semana. ¿Ok? Okay. Okay. Okay, guys. I love you, but it's time to go. Okay. I wish you a great night. A great, great, great rest of the week. Hugs and kisses. And I want to see you guys tomorrow. Okay. Okay. Bye. Good night. Bye. Have a lovely